Dos jóvenes denunciaron el secuestro por paramilitares en Carretera Vieja a León, quienes fueron torturadas y les tatuaron con la palabra plomo y fueron quemadas su piel con cigarrillos para luego ponerlas en libertad la mañana de este martes. Bueno, desde el momento que nos capturaron, todo el tiempo, ¿verdad? Se dieron insultos. Una vez estando allá, comenzaron además de con los insultos, con los que eran golpes. En el caso de mi hermana, quemaduras, en las mías, marcas, y de igual manera todo el tiempo amenazándonos y diciéndonos acerca de que estábamos mal, de que la familia, por dicha, no toda estaba podrida, haciendo alusión pues de que no es toda la familia, ¿verdad?, que está en contra del gobierno. Y eso fue más o menos lo que pasó. ¿Ustedes habían participado en alguna protesta? Sí, nosotras participamos tanto en marchas, en la marcha de las madres, en la marcha que se llevó a Lupoli, y también estuvimos dentro de Lupoli atendiendo enfermos. Puesto en Lupoli, desde que los muchachos comenzaron a sufrir, pues fuimos a Lupoli, le ayudamos a los muchachos. Desde entonces hemos estado participando así en una que otra marcha, mas sin embargo, debido a que uno tiene su propia manera de pensar en este país, ese es un delito, ¿ya? Siento por la vida de mis hijas, siento temor por mi vida, ¿verdad? Y pues le pido ayuda a los organismos internacionales que intervengan. Nicaragua no está bien, esto no está bien, ya que no nos engañemos, aquí todo está igual o peor. Entonces le pido ayuda a todos los organismos, a la Unión Europea, a todo lo que puedan, ¿verdad? Porque esto no debería estar pasando, un padre no debería estar ahí con este sufrimiento toda la noche sin saber qué es lo que está pasando con los hijos de uno, ¿verdad? Denuncia que fue recepcionada por la CPDH y que será dada a conocer a organismos internacionales. Y hablan de tocamientos, eso en término penal, estamos hablando de abuso sexual, tocamientos lúbricos. Entonces podemos afirmar que estas jovencitas fueron víctimas de ese tipo penal, ya no digamos tortura, pues. Lamentablemente, y tenemos que decirlo de manera categórica, existen personas y es evidente ligadas a las actuales autoridades que están enfermas. Solo una mente enferma puede producir semejante barbaridad. Noticias 12, Darlene Téllez.